La incógnita de cuánto lloverá en la próxima campaña que comienza en octubre mantiene disparado el precio del aceite de oliva en España. La escasez de producto por la sequía y la inflación de los últimos meses han disparado el precio del que, hasta ahora, era uno de los alimentos básicos en la cocina. Una realidad que se siente ya en los bolsillos de los valencianos y que ha provocado que las ventas de aceite de oliva hayan caído un 18% en los últimos 7 meses. Esta de la compra se nota, sí. Desde hace más o menos un mes. Pues antes, igual antes te costaba 8 euros un litro, ya te cuesta de 10 para arriba, 10, 11, 12, depende de dónde lo compres. Uf, pues no sé, de comprarlo a 4 o 5 euros a casi 10 euros, un artículo de lujo y un, como dicen, oro líquido. Por lo menos un 30%, por lo menos. Pues unos 2 euros de más. Ante esto, algunos han sido previsores adelantando las compras y otros actualizan ya su cocina con freidoras de aire. Siempre hay que ser previsor. Yo he comprado una garrafa de 5 litros por 25 euros, así que no. La verdad es que compré una garrafa de 5 litros antes de que empezara todo el mundo a hablar de esto y todavía no he tenido que volver a comprar. Hay que buscar alternativas de no gastar aceite. Con la freidora de aire, pues no gastas aceite. Nosotros de momento hemos tenido que recurrir a un aparato que ha salido nuevo. ¿Vale? Es el freír sin aceite. Y consumes muy poquito de aceite. Usar la freidora de aire no va a hacer mucho más. Desde las organizaciones de consumidores se denuncia la especulación por parte de los productores, algo que organizaciones agrarias niegan achacando a la baja producción y a la subida de los costes el incremento del precio. Así, y como ha afirmado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en Funciones, Luis Planas, solo nos quedará mirar al cielo y pedir que llueva con intensidad para que los precios del oro líquido caigan como agua del cielo.